Muy bien, amigos, estamos por comenzar con este evento. Muchas gracias por estar con nosotros. Nuevamente les damos esta bienvenida en esta mañana al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán y el Instituto Municipal de la Juventud. Les da esta bienvenida a este arranque de pagos de becas PROACE correspondiente a los meses de octubre y noviembre del año 2022. Un apoyo destinado a asegurar la continuidad de los estudios de los jóvenes de la zona urbana y la zona rural de nuestro municipio, así como para brindar ayuda a las familias mazatlecas para que la ardua tarea de educar a sus hijos sea más ligera. Agradecemos a todos los presentes que nos acompañan y me complace dar la bienvenida a nuestras autoridades. Licenciado Edgar González Ataray, presidente municipal de Mazatlán, le brindamos un fuerte aplauso para nuestro alcalde que está con nosotros acompañándonos en este muy significativo. Hola, mija, ¿me dices tu nombre? Esquivel Osuna. Wendy. Sí. Wendy, ¿qué? Perdón. Esquivel Osuna. Ajá. ¿Qué edad tienes? 14. ¿En dónde estudias? En la Federal 8. Cuéntame un poquito el beneficio que estás recibiendo. ¿Qué tanta ayuda tienes con este apoyo? Bastante, es que me ayuda a comprar ropa, calzado, nuevos materiales para la escuela. ¿En qué grado estás? Tercero de secundaria. ¿Y la escuela es? Bicentenario de la Independencia. Señora, ¿me dice su nombre, por favor? Juana de Jesús Osuna Rivera. Juana, cuéntame un poquito cómo ha visto o cómo se ha beneficiado la familia con este apoyo que está entregando el gobierno municipal a estudiantes de secundaria, en este caso su hija que es beneficiaria. Pues sí, es de mucha ayuda porque, por decir, si le hace falta calzado o algo, de ahí lo compramos. Y pues es un gasto pues que no lo desembolsamos nosotros, es una ayuda pues que nos dan. Oiga, ¿y cada cuánto le pagan, le dan el apoyo y qué necesitaron para inscribirse, oiga? Para inscribirse es un estudio socioeconómico, es y papelería, la cura, acta de nacimiento, la credencial del lector de uno. ¿El tutor? Sí, de uno del tutor. ¿Y cuánto le pagan cada cuánto, oiga? 400 pesos cada mes. ¿Cada mes? ¿Y es cada mes o cada bimestre que pues, los llaman para recibir el apoyo? Cada bimestre se les está hablando. Ese es el último que van a recibir, sí, del año, ¿verdad? Que ya van a recibir. Para el siguiente año ya no alcanza ella, ¿verdad? Porque no, ya va a la preparatoria. No, ya va a ir a preparatoria. ¿Y tiene más hijos en secundaria, oiga? No, ¿es la única? No, nada más es ella. Okay. Te agradezco mucho, muy amable.